¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué no me hablas? Contéstame. ¿Por qué estás haciendo acá? ¿Por qué no me hablas? Anita, vení. No, mamá, espera. No, vení, Anita. Espera, no. Ana. 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 Anita. ¿Qué te pasa? ¡Háblame! Anita, tu mamá te está llamando. ¿Por qué eso de hacer? ¿Siempre hacer lo que querés? ¡Embarazada! ¡Mira vos! ¡La señorita embarazada! Si viviera tu madre. Por favor, papá. ¿Qué por favor? ¿Por qué no pensás lo que haces? Yo todo el día estoy trabajando para que nada te falte y vos te andás revolcando con cuántos tipos se te cruza por la calle. Por favor, ¡sos una puta! Por favor. Esto es una deshonra para toda nuestra familia. ¿Qué va a decir el vecindario? Una vergüenza para todos. Pero esto no va a quedar así. Vos y tu hijo bastardo se van de acá. ¿Y dónde vamos a ir? No me importa dónde se van a ir. ¿Por qué no pensás antes de hacer las cosas? ¡Esta casa no la pisás más! ¡Te vas! ¡Desaparecé de acá! ¡Andate, carajo! Adelante. Permiso. Buen día, doctor. Buen día. ¿Qué necesitas? Yo vengo por el puesto de secretaria que salió en el diario. ¿Y cuántos años tenés? 24, señor. Pero estudié y terminé la secundaria. ¿Trabajaste alguna vez, nena, en una oficina? ¿Tuviste algún empleo serio? No, señor, pero estudié mecanografía y también soy muy responsable. ¿Es tuyo, nene? Sí, señor. Mire, señorita, esto es una oficina y acá no cuidamos a criaturas. Por favor, señor, de verdad necesito el trabajo. Además, Juancito se va a... Me parece que lo hablé claramente. Acá no queremos chicos. Por favor, ahí está la puerta. Mamá. Juancito, ¿qué haces despierto todavía a esta hora? Te estaba esperando. Te dije que te vayas a dormir. ¿Cómo te fue hoy? Hoy no había mucha gente. Por suerte un señor me compró 4 tapitas juntas. ¿En serio? A ver. Esto me quedó. A ver. Está bien. A mí tampoco me fue muy bien hoy. ¿Terminaste, chiquita? Sí, señora, ya terminé con las camisas. ¿Sigo con los pantalones o con las medias? Seguí con los pantalones, porque mirá que Raúl necesita para esta tarde. Bueno. Y te voy a pagar 2 pesos. Pero te entrego uno ahora y otro cuando termines. Bueno. Thank you.
Con su pantalón lindo. ¿Ves? Ana, abrime la puerta. Ahora no tenés para ir al doctor. Y al doctor hay que ir vestido como la gente. ¿Por qué no abrís? Desde hoy que te estoy golpeando la puerta. Ana, mi hijita. Ana, no me puedo seguir quebrantando así. Hace 5 meses que estoy esperando que me pagues. Ana, mi hijita, ¿me estás escuchando? ¡Ana! ¡Es que ya, vieja! No, no, no. Esto no puede seguir así. Vas a juntar tus cosas y te vas. ¡Rápido! Bueno, ¡rápido! ¡Vamos! ¡Juntá y vamos!